La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó 3 meses de prisión preventiva contra Luis Joel Burgos, implicado en la desaparición de una menor en esa ciudad de San Francisco de Macorís. En medio de las declaraciones, el abogado de la parte querellante, licenciado Freddy Fañas, consideró prudente la medida hasta que el Ministerio Público determine el grado de implicación de Burgos en la desaparición de la menor. Luego de la exposición y la discusión tanto de la defensa técnica como la parte querellante y la solicitud del Ministerio Público, se le impuso la prisión preventiva por espacio de 3 meses al joven que llevó y trasladó a la cabaña a la joven desaparecida, en lo que se investigue el proceso. Imagínate, si tú tienes conocimiento que es menor de edad, le da bebidas alcohólicas y la lleva a la cabaña a sabiendas de que tú tienes tu pareja y tu esposa, tú debes saber qué medida te toca entonces, porque los menores tienen su regla y tienen su espacio. El representante legal del acusado, licenciado Lizardo, consideró la medida injusta, pues la misma fue impuesta en base a especulaciones. Es injusta, desatinada y desproporcional. La juez dispuso de la medida más gravosa sobre la base de la especulación, estableciendo que era una investigación y que había que esperar a ver lo que apareciera, cuando lo que estaba era una joven desaparecida y apareció sana y salva, y se determinó que finalmente el joven no fue quien la desapareció, sino que una joven que tiene algunos problemas psicológicos o mental, y ella pues sale sola para la calle, se le va a los padres. Se recuerda sobre este caso que la menor de 17 años estaba desaparecida desde el pasado 31 de diciembre y fue hallada por la Policía Nacional en esta ciudad el pasado sábado, cuando familiares la entregaron al Comando Noreste de esta institución. En tanto que continuarán las investigaciones en torno a este caso y nuevos datos que puedan aportar a dicha investigación. En tanto que la parte demandada considera la medida totalmente injusta. Para NTN, Giovanni Paulino.